Pues con imágenes y detalles de lo que acontece, de abril a la fecha, el Ministerio Público ha recibido un promedio de 300 denuncias por asaltos a cuentavientes. Sin embargo, según estimaciones, los casos son más, pues decenas de víctimas no presentan quejas por temor a represalias. Los asaltos a cuentavientes se registran a diario en el país. Sin embargo, no todos son denunciados. La base de datos del Ministerio Público refleja que solo en la ciudad capital, desde abril de este año a la fecha, alrededor de 300 denuncias han sido presentadas. Sí, hay personas que en su mayoría no denuncian, pues, ¿verdad? Y hay víctimas, tanto mujeres, hombres y personas ancianas que son objeto de esta clase de delitos. De acuerdo a las denuncias presentadas, en algunos casos las víctimas son seleccionadas al azar. Cabe la casualidad de que si solo eso tiene la víctima, si solo eso va a cambiar por su remesa, que sean 300 quetzales, y es lo único que, es la única víctima que se presenta en ese momento, esa víctima. No forzosamente tiene que ser de miles de quetzales, aunque sí se da el caso de que hay personas que han sacado miles. A pesar de que el ente encargado de la persecución penal mantiene una investigación abierta por los robos a cuentavientes, aseguran que hasta el momento no han determinado que empleados de agencias bancarias se encuentran implicados en los hechos. Los jefes de seguridad de los bancos han indicado pues que ellos no se les permite el uso de celulares ni de cuando están trabajando, ni de hacer llamadas dentro del banco. De acuerdo a las investigaciones que realiza el Ministerio Público, los sectores donde se registra el mayor número de robos a cuentavientes son en la zona 6 y 16. Hasta el momento, el ente encargado de la persecución penal ha capturado a una persona por estas acciones delictivas. Con imágenes de José Zacarías, reportó para Noti 7, Cindy Martínez.